realizó un operativo de interdicción de carreteras a la altura de la avenida Narcisa de Jesús, específicamente como referencia el Parque Samanes, en donde se procedió a localizar y neutralizar un vehículo que tenía una trazabilidad de acuerdo a las investigaciones de nuestra unidad investigativa. Su punto de partida o su punto de origen desde el oriente de nuestro país hasta acá a Guayaquil. Una vez que nuestros equipos de campo realizan las inspecciones, se puede establecer el contenido de este vehículo, en el cual transportaban 205 kilos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las investigaciones preliminares que se maneja por parte de la unidad investigativa, se conoce que el destino final de este alcaloide era utilizar el puerto de Guayaquil para a su vez dar un paso hacia el continente europeo. Como resultado de esta intervención, tenemos un vehículo incautado, 205 kilos de clorhidrato de cocaína, una persona aprehendida que era la persona que transportaba el alcaloide, y en estos momentos ya nos encontramos dentro del proceso judicial, dando las investigaciones y en coordinación con la Fiscalía General del Estado.